Terima <laughs> kasih. Mi nombre es Argelia Tiburcio Sánchez, soy originaria de la Ciudad de México, pero mis padres son de Veracruz, de un pueblo que se llama Alto Tonga, a las faldas del cofre de Perote, que es una de las montañas más altas de México. Mi papá, como tantos campesinos, emigró de, del campo a la ciudad en los años 70 y ahí, digamos, se trajo a mi mamá a vivir a la ciudad y yo nací y crecí en la Ciudad de México. Sin embargo, mis papás siempre me llevaron y me inculcaron el amor por la naturaleza. Entonces, yo cada verano, cada que podían mis papás, me llevaban a su pueblo. Y yo ahí conocí las montañas, conocí los cerros, conocí el río, un pequeño río que, que cruzaba el pueblo y al cual digamos, todos, todos íbamos a, a nadar. ¿no? Eh, Veracruz es un... Es un Estado con muchísima agua, entonces para mí el agua era como, o ha sido como algo muy presente ¿no? en, en mi vida. El agricultor que yo conocía era el campesino de a pie, el campesino que araba con yunta, es una agricultura de temporal, en la que pues es el, la lluvia la que riega básicamente lo, eh, los, los, la milpa, los cultivos. Ahí yo iba con mis abuelos a cortar manzanas, a cortar elotes, a cortar duraznos. Eh, yo hice un doctorado en geografía en Luna. Encontré que el agua era así como algo, digamos eso era, o sea, yo siempre lo he visto, ¿no? Es como, el agua es la vida y es algo que, que se tiene que estudiar y es algo que se tiene que, que, que analizar y, y es algo que siempre va a ser necesario, ¿no? y siempre va a haber necesidad de alguien que estudie el agua no importa cuántos años pasen y qué esté pasando siempre va a, haber, va a haber esta necesidad de comprensión no trato de hacer compatibles mis conocimientos técnicos como contadora con esta visión digamos más más pragmática más realista con esta esta visión más académica del agua el posdoctorado que yo hice fue sobre la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en Buenos Aires, que es una de las cuencas más contaminadas del mundo. Y ya después, pues tengo la fortuna de ser este, convocada para, para participar en, el, en esto que se conoce como el programa Cátedras con ACID, en la cual investigadores de, de, de México van a zonas, diferentes universidades, a hacer investigación a mí me llaman para elitesca es el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme en Sonora y pues ya em, eh, empecé a estudiar a mí me dijeron bueno pues tienes que trabajar hacer investigación y yo no sabía ni por dónde agarrar el tema no este, escuchaba eso sí escuchaba mucho sobre el Acueducto Independencia la verdad al principio me daba miedo digamos agarrar el tema porque yo sentía que era un tema políticamente muy incómodo y que había que saber, ¿no? que, que había que saber y conocer a profundidad el tema, que no, se, no era un tema banal del cual se pudiera escribir a la ligera y que con dos o tres lecturas ya se pudieran hacer estudios. ¿no? Me llevó mi tiempo empezar a, a, a apropiarme del tema. Fui a visitar a investigadores en Hermosillo. A la doctora Raquel Padilla Ramos, fui con ella, hablé con ella, le dije que, como veía si sí, yo me aproximaba a este tema, y ella me dijo que sí, que, que no había problema, ¿no? Yo le dije, es que mire, yo no conozco a los yaques, yo no sé cómo, cómo por dónde era. Me dijo, no te preocupes, dice, vas a poder. Y entonces, como con esta, con esta, este. Pues sí, con este ánimo, esta bienaveniencia de los académicos, dije, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Y empecé leyendo, leyendo, yendo a, las, a los eventos que todavía se hacían del Distrito de Riego, a las convocatorias que hacían. Me, me empecé a aproximar con los yaquis. Este, no, no siempre, obviamente, fui bien recibida. Son recelosos, son cautelosos, no... No establecen así de buenas a primeras una relación, hay que establecer una relación de confianza con ellos. Y poco a poco, poco a poco, digamos, investigando, investigando, juntando poquito a poquito ciertas piezas, como un rompecabezas, eh, fui armando esta investigación ¿no? de, sobre, sobre el río Yaqui. ¿no? Me, eh, me di cuenta que había necesidad de contarlo. De una manera, digamos, de seguir la pista, ¿no? de seguir la pista eh, de, de cómo han ido sucediendo. Y también me di cuenta que es necesario, digamos, darle seguimiento a lo que pasa en la actualidad. Porque también me di cuenta de eso, ¿no? Que los investigadores a veces somos como, como también, como, ¿cómo decirlo? Sí, en el sentido extractivistas, en el sentido de que. Pues vamos, estudiamos un tema y luego seguimos con el otro, y ya, pues, ya lo que sucedió con los ya que ya pasó, ¿no? Yo digo, no, bueno, en mi caso no, yo no lo veo así porque digo, yo vivo aquí, yo tengo la oportunidad de ver los cambios de primera mano y de ver cómo va sucediendo. Entonces, para mí es importante ir documentando también lo que sucede ahora, no solo lo que sucedió antes, sino también ir documentando estos cambios y también ir siguiendo un poquito cómo va cómo va sucediendo la historia, porque esta historia no ha terminado, esta historia sigue, y, y hay muchas cosas que hay que contar y que hay que, mmm, hay que estudiar, hay que seguir analizando, hay que seguir viendo cómo, cómo se están dando estos cambios. ¿no? Quizás uno como académico es muy poquito lo que puedo hacer, ¿no? A veces uno se, al menos yo sí me, me cuestiono mucho mi papel como investigador en el sentido de, bueno, ¿y para qué hago esta investigación? ¿A quién le sirvo o a quién le podría servir este, esto que estoy investigando? ¿No? Finalmente solo es la documentación de la tragedia. ¿O, o, o, o qué se puede hacer con esto? ¿no? O sea, sí es, es, al menos para mí sí es duro a veces enfrentarme con estas cuestiones cotidianas de ver. Pues que la historia se repite, o que no, en realidad muchas cosas no cambian, o que están sujetas a poderes o a, o a cambios mucho más allá de lo que podemos ver. ¿no? Hay muchísimo, muchísimo, digamos, debajo de, de la mesa que, que, que no se ve, ¿no? y que además, hasta para los investigadores, es complicadísimo entender ¿no? y, y explicar. Eh, eso es algo que yo, digamos, me, me confronto toda, todos los días ¿no? cuando hago investigación. Digo, híjole, esto, ¿cómo, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo, cómo lo analizo? ¿Cómo lo tomo? Eh, es, es, para mí es un poco difícil, la verdad. Bitácora de viaje presa a la angustura. Fecha, 31 de octubre de 2021 al 2 de noviembre de 2021. El viaje a la presa de la Angostura estaba previsto desde que se inició el proyecto del museo. Incluso antes, como investigadora, era un deseo personal conocer el recorrido del río Yaqui. Sin embargo, las condiciones agrestes de la región, así como mis condiciones personales, ya que soy madre de un pequeño de cuatro años, impedían que se hiciera una visita en el verano, ya que el trayecto es de aproximadamente 700 kilómetros. Así que programamos el viaje para el puente del Día de Muertos, hicimos los preparativos con antelación, ya que mi esposo sería el que manejaría la mayor parte del trayecto, él investigó la ruta más segura, ya que como he sabido, la sierra es una zona muy insegura a causa del narcotráfico imperante en la zona. Mi esposo contactó a compañeros de su trabajo que trabajaron en la mina de la Caridad, que es el lugar más cercano a la presa y paso obligado para llegar a ella. Para que le indicaran cómo llegar y las condiciones generales del terreno. Salimos a la madrugada del sábado 30 de octubre, alrededor de las 5 y media. El primer trayecto lo manejé yo por ser autopista. Tomé la autopista rumbo a Hermosillo y durante este trayecto, solo a la altura de Guaymas, había una densa niebla que nos hizo ir más despacio por un tramo de alrededor de 30 kilómetros. Paramos a la orilla de la carretera y desayunamos alrededor de las 8 antes de llegar a Hermosillo. Luego tomamos el libramiento a Hermosillo y tomamos la carretera 14 hacia el poblado de Moctezuma. A la altura de Uros, para corroborarnos que estábamos entrando en una zona de peligro, vimos sobre la carretera un coche incendiándose. No nos detuvimos hasta llegar a Moctezuma. Ahí hicimos una parada para hacer del baño y cargar más gasolina y pasamos por el pueblo de Cumpas hasta llegar a Nacosari. El domingo por la mañana salimos hacia la presa, tomamos la carretera que dice Pilares. Para llegar a la presa desde Nacosari es, es forzoso pasar por la mina La Caridad. Ya en este punto empecé a hacer alguna toma fotográfica y en el mirador de la mina antes de entrar propiamente a los terrenos hice una toma de, mi de video. Mi hijo estaba impresionado por una enorme grúa que estaba en dicho mirador. No tardamos ni cinco minutos cuando un grupo de seguridad de la mina con armas se aproximó a nosotros para in indicarnos que estaba prohibido realizar fotografías y videos de la mina. Mi hijo se asustó mucho y se puso a llorar, por lo que los guardias fueron más amables. Al percatarse de la presencia del niño, les explicamos que estábamos de viaje familiar y que eran tomas para uso personal pero que si querían las borráramos. No nos pidieron borrarlas, así que las guardé. Una vez pasado esto fui más atenta y pude percatarme de la fuerte seguridad que existe alrededor de la mina. Hay casetas de vigilancia camufladas en las montañas circundantes y en puntos estratégicos también hay cámaras de vigilancia. No obstante, si sí pude realizar algunas tomas de la mina, donde lo más impresionante es ver la cantidad de desechos tóxicos que corren a través de una cañada y que son descargados en una laguna de lixiviados que es posible verse desde mapas satelitales. Una vez pasado este trayecto, las condiciones del terreno son las mismas que se describen en los textos que había leído. La terracería está en mal estado, pese a que el paso de camiones y camionetas que trabajan para la mina pendientes pronunciadas, terreno suelto, partes con agua y lodo, Are hacen que necesario el paso con camionetas de doble tracción. Nuestra pequeña camioneta sufrió una avería en el sistema de enfriamiento, pero al ver que no era grave decidimos continuar. De Después de poco más de tres horas llegamos a la presa Langostura en el famoso Valle de Teras. En la presa no encontramos señales de que hubiera un campamento u oficinas de la Conagua o de la CFE, aunque sí encontramos un área dispuesta para acampar con tapangos de concreto, conexión de luz. Ahí se encontraba la camioneta de una familia que venía a pescar. Después nos enteramos que venían de Ciudad Juárez, Chihuahua. La presencia de una familia con un niño pequeño llama la atención en un lugar tan desolado como la presa, así que se nos acercaron a, para preguntar mientras poníamos nuestra tienda de campaña. Nosotros les explicamos que estábamos documentando las obras de la presa, por lo que muy amables se ofrecieron al día siguiente a llevarnos en su lancha y hacer un recorrido de la laguna que, que cubre el valle de Teras, ahora inundado por la presa. Pasamos una agradable velada en compañía de inesperados amigos, tomando cerveza y mirando el increíble espectáculo que dan las estrellas. Temprano por la madrugada, nuestros amigos partieron a hacer su jornada de pesca, mientras nosotros desayunamos y levantamos nuestro campamento. Alrededor de las once llegaron por nosotros y nos subimos a su lancha para hacer el recorrido prometido. Ahí nos hablaron un poco de su experiencia, pues ya son varias ocasiones que llegan a pescar. Nos indicaron que existe otra carretera por la que se puede llegar desde Ciudad Juárez, pero no lo recomiendan porque es camino de narcos. La mañana del día siguiente hicimos las tomas prometidas con los pe pescadores, ya pasada del mediodía, cuando regresamos, así que guardamos el resto de nuestras cosas. Nos despedimos de los pescadores, quienes también emprendían su viaje de regreso. El regreso fue igual por la misma terracería hasta llegar a Nacosari. Paramos a comer en el pueblo y seguimos hasta Ures, ya al anochecer. Decidimos dormir en Nures en un pequeño hotel y a la mañana siguiente emprendimos el viaje muy temprano para nuestra casa. Durante el trayecto de ida y de regreso no encontramos policías, ni la Guardia Nacional, ni militares que resguardaran el camino. Llegamos al mediodía de lunes sin ningún contratiempo. Presa El Novillo, fecha de noviembre del 2021. El segundo viaje previsto como parte del proyecto de documentación de, la sangre de las grandes obras del río Yaqui, fue a la presa del Novillo y el acueducto Independencia. La presa del Novillo se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros de Ciudad de Obregón. Para este viaje esperamos al siguiente puente de la Revolución Mexicana para ir. Se hicieron otra vez los preparativos con antelación. Israel investigó las rutas y decidió que la carretera 117 era el trayecto que parecía más corto y seguro. Compramos nuevamente viveras para acampar y llevamos todo lo necesario para un viaje de campamento con un niño tienda de campaña, sleeping, agua, lámparas, estufa para cocinar, trastes, etc. Salimos la madrugada del sábado de noviembre, alrededor de las seis y media de la mañana. El primer trayecto lo manejó mi esposo. Tomamos la carretera rumbo a Yécaro, pasamos por el pueblo de Tezopaco y luego, antes de llegar a Yécora, Tomamos la carretera que va a Guaripo. La carretera está en pésimas condiciones. Nos encontramos con desprendimientos de roca considerables, árboles sin podar que obstruían la visibilidad y un camino continuo de curvas en el que el tram, a tramo solo se estaba habilitado un carril. El camino es muy sinuoso y se observa que solo el transporte de carga pasa por ahí. Justo estábamos tomando una subida cuando por las malas condiciones del camino un camión con grava invadió nuestro carril. Salvamos la vida gracias a que mi marido se salió del camino y había espacio para evitar ser embestidos por el camión, aunque perdimos el espejo retrovisor izquierdo. Aún así seguimos el camino. Sobre la carretera no encontramos ningún lugar donde abastecernos de comida y fue en el pueblo de Aribechi donde paramos a buscar algún lugar donde comer. Ya que era algo tarde y no habíamos desayunado. Los pobladores del lugar, sabiendo que no había nada, se ofrecieron a hacernos un desayuno que pagamos gustosos. Después pasamos por el pa poblado de Saguaripa. Ahí compramos las últimas provisiones para llegar a la presa del novillo. El camino siguió siendo muy sinuoso y paramos para hacer algunas tomas. Ya desde lejos se puede apreciar el embalse de la presa la presa está resguardada por militares quienes registran el paso de personas nos preguntaron a qué íbamos y contestamos que acampar no tuvimos problema al pasar la carretera que nos lleva a la cortina de la presa ya en la cortina de la presa hicimos algunas tomas y buscamos un lugar para estacionar el auto y acampar cerca de un pequeño embarcadero donde había una o dos lanchas aprovechamos que había aún buena luz e hicimos algunas tomas esta vez no había nadie cerca de la presa, pero notamos que el camino es transitado ya que pasan vehículos cada tanto. Ya cerca del atardecer llegaron dos vehículos con lanchas que se dispusieron a pescar. Regresaron poco después del anochecer y nuevamente nos quedamos solos. Tuvimos una noche placentera admirando las estrellas y la luna que iluminaba la presa. Al día siguiente hice las tomas, hice las tomas de la presa y platicamos con unos pescadores, que llegaron muy temprano por la mañana. Les pedimos de hacer un viaje en lancha para grabar la presa y las tomas del acueducto Independencia. Hicimos el recorrido en lancha de alrededor de una hora. Llegamos hasta la toma del acueducto Independencia y regresamos al embarcadero. Aprovechamos para preguntarles cómo llegar por carretera hasta la toma del acueducto. Nos indicaron cómo había que llegar Recogimos el campamento y nos encaminamos hacia el acueducto Independencia. El camino no está señalizado y nos costó un poco de trabajo encontrar la desviación, que es la entrada hacia un rancho. Pasamos sin ningún contratiempo y nos tomó cerca de 40 minutos realizar el trayecto de, sobre una terracería con pendientes pronunciadas y mucha piedra, más cercano al acueducto. La entrada al acueducto está cercada y no se observó que hubiera alguien que resguardara la entrada. Por lo que hicimos las tomas lo más cerca posible, ya que también era hora de regresar y mi pequeño ya no me dejaba grabar. Debido al mal estado de la carretera que viene por Zaguarepa, decidimos tomar la carretera que va hacia Hermosillo y de ahí tomar la autopista. Dado que mi esposo hizo el trayecto más pesado por terracería, yo manejé hasta este Hermosillo. Pasamos a comer en un restaurante sobre la carretera, descansamos y continuamos nuestro recorrido hasta llegar a Ciudad Obregón el trayecto fue pesado ya que debido a la falta del retrovisor perdido, decidimos ir un poco más despacio. bueno, estos viajes a la presa de la angostura y la presa el, el novillo, pues se dieron porque eh, aunque había material fotográfico disponible sobre las presas, para mí era importante hacer el recorrido hacia las presas. si estás investigando algo, para mí es así como fundamental ir al lugar, porque por más que te lo cuenten, por más que tengas las evidencias, los libros, los videos, nunca es lo mismo la, el nivel de comprensión que si tú vas al lugar y recorres el camino para entender verdaderamente, por ejemplo, las dificultades que se tenían en la construcción, para dimensionar la... La obra, el tamaño de la obra, las implicaciones de la obra, eh, era importante y además porque creo que también no había muchos documentos que documentaran estas obras de manera contemporánea. ¿no? Entonces, por eso es que surgió esta necesidad de hacer un viaje a la presa de la angostura, ¿no? de de en, en vivo ver, ver la magnitud de la obra, ¿no? A pesar de que, digamos, como documento académico quizás no tiene mucho valor, eh, creo que sí es importante que uno como investigador vaya a los lugares y, y, y tenga una apreciación más, 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 este, más tangible de lo, que se está, de lo que está sucediendo, ¿no? El imaginar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? de cuando yo leía ¿no? que decía no pues que el ingeniero James Bond hizo su, su el recorrido por todo el río Yaqui decir y esto lo hicieron cuando no había carreteras entonces oh, es otra es, es, otro, es otro el panorama cuando uno dice ah, cruzar por la sierra ¿no? que no hay son unas curvas cerradísimas y, y la, carretera está en muy malas condiciones, es decir, este trayecto lo tuvieron que hacer los trabajadores, por aquí tuvo que pasar el material, en el calor, ¿no? en el invierno tan crudo que es, todo esto es otra dimensión ¿no? de, de, de cómo ha ido cambiando el territorio. Lo que se observa también es eso, ¿no? la, la vida en la sierra es de las minas únicamente se mueve la, la vida por las minas, efectivamente es muy inhóspito ese lugar. Eh, y, y es porque, digamos, no hay, no hay muchos pueblos, ¿no? no hay nada. Sí, sí, sí le da uno esa sensación de decir todavía hay un México profundo, desconocido. Todavía, o sea, eso de que, ah, ya conocemos. No, mentira. Hay un México que se desconoce por completo. Eso, es, a mí se sí me ha generado mucha curiosidad. ¿Qué sucede ahí, en esas sierras, no? Eso es lo dramático y eso es lo difícil de este tipo de obras, ¿no? Que, desgraciadamente, en su época, fueron concebidas como obras para el beneficio de la sociedad porque solo, solo contemplaban el componente económico pero no contemplaban el, el medio ambiente para nada. En esa época el medio ambiente este, no figuraba dentro de, de la percepción de que había algo que cuidar. Existe mucho ese discurso de que eh, el valle del yaqui y de hecho todavía persiste el discurso de que no es que las tierras están enmontadas no. Como si, como si no hubiera nada ahí. Cuando dicen, ay, es que están en montadas, no sirven para nada. Y, y claro que no, o sea, ahí, ahí hay biodiversidad, hay, hay especies endémicas, hay, hay animales, hay muchas cosas. Tiene su función, digamos, el delta del río, los manglares o, la, o la, las especies que existen, ¿no? Cuando yo fui, por ejemplo, al río y ver todo ese volumen de agua en la presa de la angostura, y ver la pared, el cañón, ¿no? lo altísimo que era. Es decir, y toda esta agua ya no va para donde tiene que ir. Ya se represó y se manda para otros lugares. Y todos estos, y, y son miles de kilómetros, porque no solo es el delta, sino todo el recorrido que hace el río, pues deja de recibir agua. Todos esos, todas esas zonas dejó de recibir agua. Y lo peor es que, bueno. Lleva muchísimos años, estamos hablando de 1942, o sea, ya van a ser que 80 años que el río Yaqui, digamos, eh, cambió por completo su fisonomía. En el caso del Valle del Yaqui, este, si se agota sus recursos, hay pro, por ejemplo, ya hay problemas de, des, de, de desertificación del suelo, hay problemas de salinización del agua hay problemas de, de que lo, la tierra ya no da lo que tenía que dar. Este, entonces, toda, cuando ya se agotaron los recursos, pues simplemente la mirada capitalista es, pues nos llevamos la inversión y nos la llevamos a otro lugar, a donde podamos volver a repetir este proceso de extracción intensiva de los recursos y no dejar nada a la población. Porque esa es, ese, digamos, ese es el meollo del asunto de, de revisar los flujos de agua, porque los flujos de agua son flujos de poder, son flujos de dinero, el agua va a donde va el dinero. Esa es la realidad, ¿por qué se la llevaron para Hermosillo? Pues porque allí hay inversión económica, porque ahora es el desarrollo industrial, ahora lo que importa es el desarrollo industrial, entonces la ciudad de Hermosillo demanda agua, pero no, igual no es para el desarrollo de la población es para el desarrollo de una industria ¿no? y quiénes son los propietarios de esa industria y quiénes son los que mueven toda, toda esa necesidad ¿No? entonces no hay que, hay que mirarlo así hacia dónde va el agua es hacia dónde va el dinero porque el agua sirve para todo así es.